Salud. Hola, salud. Aquí disfrutando de este espumante. En estos días son muy apropiadas. No, y además el espumante, buenamente, que la temperatura nos ayuda. Yo creo que el espumante es una bebida como que siempre invita a una buena conversación. Las burbujas, siempre suena interesante. Así es, así es. Y nosotros siempre con los servicios de la bodega de Manuel González Cuesta. Ahí están las mejores bodegas del mundo en una sola. Con las mejores atenciones. Así es. Bueno, señores, ¿Qué decir de este encuentro con Diana? Diana Filpo. Refrescante, inteligente, una capacidad, yo la defino como la comunicadora de hoy día. Sí. Versátil, inteligente. Una penetración. Y sobre todo, con unos sentimientos y una sencillez que esas características le van a permitir a ella estar en los medios por siempre. Así es. Diana Filpo, una de las conductoras del mismo golpe con Jochi Santos. Estuvo pues con nosotros en Meridian Centro de Ventas. Así es, el lugar perfecto para cada una de sus actividades, porque el local por sí ya te genera una ambientación perfecta. Bueno, salud, Diana. Salud. Bueno, señores, nosotros estamos aquí con uno de nuestros personajes predilectos de la radio, con Diana Filpo. Ah, sí. Salud. No, con la mano izquierda mirándonos. Claro, por si acaso, que no hay cuerpo que lo aguante. No, y debo decirlo públicamente, Diana, que para mí, en términos muy personales, encarnas la mujer de comunicación del futuro. ¿Cómo? Inteligente, versátil, y con esa capacidad de adaptarte a cualquier tema sin perder tu esencia. Ay, gracias. Amiguis. Qué bueno escuchar eso, amiguis. Gracias, amiguis. Otra vez, amiguis, masculino. Diana, entonces tú eres un descubrimiento de Dilenia. Explícanos cómo ocurre eso. ¿Cómo ocurre eso? Sí. Bueno, Dilenia y yo nos conocimos cuando yo trabajaba en un salón de belleza de esta ciudad capital. Yo era recepcionista. Sí. Cajera, y Edilenia asistía a embellecerse de vez en cuando, y a mí me tocó la oportunidad de hablar con ella, de ofrecerle los servicios, de contestar sus llamadas, y Edilenia cambiaba la cita tantas veces, y yo con esta paciencia, no se preocupe, señora Edilenia, que estamos a su orden, le he caído bien a Edilenia, y a partir de ahí comenzó nuestra historia. Ella se aprendió mi nombre, cada vez que ella llamaba, preguntaba por mí, y luego, por cosas de Dios, el día que yo me iba, yo había puesto mi renuncia sin tener trabajo, y ese día, cuando ella vio el movimiento, los peluches, las flores de las compañeras, ella se iba del salón y miró, y yo como siempre, adiós. Cuando ella se devuelve, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que Diana se va. En serio, toma mi tarjeta, llámame. ¡Tarán! Ahí. Todo cambió. Cambió la historia. Todo cambió. Entonces llegas a trabajar con Edilenia. ¿Qué trabajo haces? La idea de Dilenia era que yo fuera su asistente de producción, en sus proyectos, en su estudio de grabación. Ella me pedía que le grabara algunas cositas para su programa de radio infantil que tenía, y luego don Jochi me llamó para que le grabara algo también. Él necesitaba un comercial rápido, y como ya me conocía del estudio, pues me pidió, me dijo, yo creo que tú me puedes hacer esa grabación. Y eso me ayudó bastante. Entonces, ¿cómo inicias en el mismo golpe? Entonces ya en el mismo golpe, Jochi Santos está sin voz femenina, sin voz comercial, y me llama, como ya me había escuchado a través de Dilenia y a través de esa grabación que le hice. Me dice, Diana Filpo, yo necesito una voz comercial femenina, y yo estuve pensando, y yo creo que esa voz femenina eres tú. ¿Te gustaría pertenecer al equipo del mismo golpe? ¿Más tú respondiste? Pero por supuesto, pero claro, no fue así, dentro de mí sí fue así. Pero te dieron unos días para pensarlo, ¿no? No, ni medio segundo yo. Claro. ¿Y a qué hora debo estar? Claro que sí, ¿cuándo comenzamos? Que para después tarde. Empezamos al otro día, y eso fue, bueno, ya voy a tener 10 años. Sí. Pero no solamente haces voz comercial, porque eres ya eres la líder femenina de ese grupo. Sí. Y cuando digo líder, sé por qué lo digo, en el sentido de que tener un espacio en un grupo donde es tan polifacético, con tantos talentos, que se identifique ya tu chispa y carisma. Hay que tener mucha gracia y mucha jocosidad y mucho repentismo. Gracias. Bueno, sí, gracias a Dios ha sido así desde que empezamos en el programa. Hubo... Don Jochi ya se daba cuenta como de mi manera de ser, sí, de que me gustaba mucho. No podemos decir tiguera. No. Más, más. Nivel de respuesta. Una chica que da peluca, no. Nunca tigueraje. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, esos personajes, esa capacidad histriónica, la vas descubriendo ahí en el mismo golpe. Don Jochi la fue descubriendo en el mismo golpe, pero realmente, sin quitarle el mérito al programa, y por supuesto a Don Jochi, que es quien me da la oportunidad de hacer de todo en ese programa, porque allí yo canto, imito, de todo, ahí hacemos de todo. Pero realmente es algo que yo siempre hacía desde que estaba en el colegio. O sea, yo imitaba a las profesoras, yo me ponía a imitar a los artistas en el recreo, mis amigas, ahí yo tenía mi público en el recreo y ahí yo comenzaba a cantar. Espectáculo, cantando con el cuquito. ¿Usted no la ha visto cantando con el cuquito? Ah, no, pero eso fue mi debut. ¿Tu debut artístico? Eso fue mi debut artístico. Cuquito. Oh, no, mi debut artístico fue con Pavel. Y luego fue... No, porque tú cantaste con Pavel en Casa de Teatro. Yo canté con Pavel, verdaderamente, y todo empezó en el mismo golpe. Pavel fue un día a la radio a anunciar su concierto en Casa de Teatro y bueno, empezamos a cantar juntos. Don Jochi me pidió que cantara un poquito con él, como me gustan mucho las canciones de Pavel. Y bueno, la gente empezó a llamar, pero Pavel, tú deberías llevar a Diana, ay, pero qué lindo. Bueno, dice Don Jochi, Pavel, yo no sé qué tú vas a hacer, pero el público te lo está pidiendo. Y Pavel, no, pero vamos a llevar a Diana. Bueno, y así fue. Diana Filpo, uno se va, bueno, a la misma tierra suya, seguido. Los charlos son azuanos, ¿no? Sí, todos. Yo los únicos Filpos que conozco son de Azua. De Azua. De Santiago. Ah, de Santiago es muchísimo. Pero lo habíamos practicado, señor Pozo, eso. Ya lo habían practicado. Claro, lo habíamos practicado. Pero los únicos que yo conozco son de Azua. Yo conozco a los santiaguera. De Azua. Ay, porque Pamela eres santiaguera. Pero claro. Ah, chulísimo. Mi ciruelito. Pero tú naces en Santiago o naces aquí en la capital. Yo nací aquí en la capital. Mi papá es de Santiago, mi mamá es peruana. Oh, y qué mezcla. Hay una mezcla, sí, bastante interesante. Pero yo nací y he vivido siempre aquí en la capital. Okay. Una pregunta, Diana, Pamela. ¿Y conoces el Perú? Ya no, Pamela. Ay, no, Dios mío. Primero, se nos hacía muy difícil ir. Ahora tenemos la posibilidad y se nos hace muy difícil coordinar. Estamos desde el año pasado coordinando este viaje, Dios mío. Pero gracias a Dios que no fuimos porque bueno, ha habido un tiempo muy malo allá. Dicen que una de las gastronomías más variadas del mundo. Sí, señor. La cultura es también es maravilloso. Si Dios lo permite este año, ya sí, porque queremos ir todos juntos. Bueno. Yo conozco algo de la cultura, pero en el pisco sour. Yeah. Ajá, algo de la cultura. Pero es cierto. Pamela nunca, o sea, ¿qué te ha dicho Pamela de su imitación? Que le encanta, que le encanta. La primera vez que Pamela y yo nos encontramos fue en la emisora. Pamela iba con Giancarlos a hablar un proyecto nuevo que tenían hace unos años, eso fue antes de Alonso. Y llegó Pamela y ahí llegué yo. Eso fue una cosa tan terrible que cuando yo misma escuché el audio y yo misma no sabía cuál era cuál. Esta estafa, Jochi. Yo soy Pamela Suárez y fíjate si ella no es ninguna Pamela Suárez, que ella le dice que Jan es Janka. Óyeme. ¿Cuál es la? Ahora estoy yo, tú quién eres. Dame ponerme los lentes. Pamela. Ajá, ¿y tú? Pamela. Continúa. Sí. Y yo, Dios mío, la gente quedó loca. Pamela se lo gozó muchísimo. Ella dice que le encanta, que ella está consciente de que su voz es muy particular, que la gente la reconoce. Apenas empieza a articular una palabra, ya la gente sabe que es ella. Y a ella le encanta eso, se lo goza muchísimo. La gente la tiene, Diana, te oí, que Diana te invitó. Y a ella le encanta. Incluso grabamos un pequeño video en mi Instagram, la última vez que fue a la emisora anunciando una obra teatral en que estaba participando. Ella hacía la cara como que ella era la que estaba hablando y la que hablaba era yo, la voz era mía. Y eso ya tú sabes, una barbaridad, tremendo. A ella le encanta eso. Bueno, entonces está exclusivamente dedicada al mismo golpe y a la familia. Sí, señor. Claro, sin negarnos a cualquier puerta que se abra, en cualquier ámbito, como el cinematográfico, cualquier otra cosa que se presente, por supuesto, sí. Ya que mi niña más pequeña, tengo dos niños, un niño de 6 años, una niña de 2 años y medio, ya la niña está un poquito más grandecita, así que... Diana, ser mujer en los medios es complejo, en el sentido de que quizás muchas veces, en el caso de los hombres, hay áreas que como que es más fácil para poder entrar entrar y permanecer. A las mujeres se nos exige talento, inteligencia, cuerpo, exacto, y demás. O sea, en este caso, ¿cómo evalúas esa participación nuestra? Bueno, ¿cómo la evalúo? Bueno, voy a empezar diciendo que sí, que es cierto que es muy complejo. Ya el público se ha vuelto muy exigente con las mujeres, en otros casos se ha vuelto muy cruel también. Fíjate que hay un estereotipo de mujer que cualquier muchacha, por mucho talento que tenga, si no reúne ciertas cualidades o requisitos, parece que está desfasado, parece que no da la talla, aunque ni siquiera la escuchen hablar. Por eso yo me disfruto tanto la radio, porque yo sé que la gente recibe todo lo que soy y puedo darme completamente, y la gente va a recibir mi esencia y no lo que yo pueda parecer o aparentar. Sí pienso que a las chicas que están en la televisión deben sentirse un poquito presionadas en ese sentido. Y qué te digo, evaluar, como que no quisiera evaluar, ya que uno no está muy de acuerdo con muchas cosas que se están viendo en los medios, tú sabes, pero bueno, verdaderamente es complejo. Es complejo, es complejo. Pero no has querido ir a la televisión. Me gustaría, claro que me encantaría, De vez en cuando me invitan a Divertido con Jochi. He hecho algunas cosas. Las profesionales quedó súper bien. Sí, hemos estado en los profesionales. Me invitan al Comedy Club. Oye, como yo soy humorista ahora. No. Me invitan al Comedy Club también de vez en cuando. Y la pasamos súper bien cuando vamos allá, cuando estoy en Divertido, me encanta. Hubo un tiempo, eso fue antes de tener mis niños, que yo también le hacía de reportera Divertido con Jochi, a veces iba a cubrir algunas de las muchachas si no podía ir, de las conductoras de aquel entonces. Pero bueno, luego con la maternidad tuve un pequeñito receso, solo me dediqué a los niños y a la radio, pero ya sí, claro. Siempre que me invitan estoy disponible para Divertido, para cualquier otro proyecto, me encantaría, sería muy bonito. Amén. Vamos a un contacto con nuestros auspiciadores. Sí, que son muy importantes. Ay, los auspiciadores. ¿Cómo podría la pausa, Pamela? Bueno, vamos a una pausa, la estamos pasando chulísimo aquí. Ustedes gozan mucho, no se vayan, venimos ahora. ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué rico! Security Force. Proporcionar asistencia y protección personal en la vía pública las 24 horas, los 365 días del año. Ante cualquier desperfecto mecánico o situación de riesgo personal, en minutos, una patrulla de seguridad perfectamente entrenada y equipada estará a su lado para brindarle asistencia y protección. Security Force. Yo pago mi luz al día, como debe de ser. Así recibo el servicio y cumplo con mi deber. Pagando puntual la energía que consumí, ayudo a iluminar el futuro de mi país. Ponte claro, cantéate con el pago. Si queremos energía, paguemos la luz al día. Paga hoy mismo tu factura de la luz en las oficinas y puntos de pago de EDE Norte, EDE Este y EDE Sur. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra. Tierra de primera, Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuela. Y para sembrar habichuela hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, señores, nosotros continuamos aquí en Meridian. Así es. Y aquí estamos en un encuentro con Diana Filpo. Ay, sí, pasándola muy bien. Muy qué bien, bien me siento, ¿eh? Diana, bien. Pero usted es la que le hace bullying a don Jochi. Primero con lo de don Jochi. Primero comenzando con lo de don Jochi. Bueno, pero es que a todo hay que llamarlo por su nombre. No lo puedo decir de otra manera a don Jochi, es un señor mayor. O sea, don Jochi está casi en la ancianidad. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Lo que pasa es que es muy juvenil. ¿Tú sabes lo que me dijo don Jochi? Que él va a cambiar, cuando él me pague en el cheque, el motivo del cheque, el concepto. La desvinculación. No, él va a poner por concepto de cheque mensual. Bullying sí. A Jochi Santos en el mismo golpe. Sí, ese sí va a ser el concepto del cheque. Ya me sí lo dijo ya, que ya. No, no, pero es que no puedo decirlo de otra manera, de verdad, porque como lo conocí antes de entrar al programa, pues yo, por aquello de verdad, fuera de relajo, por aquello de la edad, usted, don Jochi. Sí. Y ella insiste. Pero ya que estamos en confianza, don sí Jochi, al cuadrado ahora. Mire, doctora, a Diana sí se le puede preguntar por la pareja. No le pasa como le pasó a aquella vez a usted. ¿A mí? ¿Cómo? Pero a Diana le puede preguntar por la pareja. Usted anda ocultando las informaciones importantes. Que le pregunto a un señor por sus hijos. Sí. Y luego digo, bueno, de los hijos ha de haber una pareja. Y él habló con mucho amor de los hijos. De sus hijos. Y me dijo... Sí. Entonces cuando le preguntan por la pareja, para una entrevista, digo, no. De esa yo no hablo. ¿Cómo? ¿A ese nivel? A ese nivel. Ay, sí. Dios mío, pero ¿cómo va a ser? No, yo estoy casada. Felizmente casada. Muy felizmente casada. Ay, mira cómo mira. Él devuelve también una sonrisa. Ay, sí, qué lindo. Estoy casada, tengo mis niños, gracias a Dios tengo mi familia, me siento feliz. ¿De dónde eres? O sea, naces aquí en Santo Domingo, pero ¿dónde creces? En Santo Domingo, en la misma ciudad. Luego me mudo a la zona oriental porque mi padre compraron terreno. Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Porque ya no somos de aquel lado. No somos de aquel lado. ¿Verdad? Ya no somos de aquel lado. No, somos Santo Domingo Este. De Santo Domingo Este. Sí, bueno, como mi sector, que es en inglés, Lighthouse Village. ¡Ah, Villafaro! ¡Ay, me desenmascaraste! ¡Me desenmascaraste! Yo quería ser fina. A ver, repítelo. Lighthouse Village. Ah. Villafaro. Ay, sí. Tengo muchos años viviendo ahí. Luego, cuando me casé, me mudé. En fin, pero tenemos muchos años, sí, en la zona porque tenemos la casa, nuestra casa familiar allá. ¡Qué bien! Sí. ¿Estás buscando de Dios? ¿Siempre lo has hecho? Siempre. Sí. Siempre lo he hecho, desde toda la vida. Sí. Pero, eso está como en mi ADN. Ok, pero ¿ha tomado decisión de conversión? Que háblanos de esta parte. Lo que pasa es que ese tema El tema de la conversión, como dice Albert Mena, fíjese lo que pasa, la conversión. Profesor, la conversión. Los valores, los valores. Sí, los valores. Los valores. Bueno, lo que pasa es que eso como de conversión así, como que esa palabra, como que todavía no la asimilo tanto, porque tal vez es que me falta aprender muchas cosas, pero como ya les dije, siempre he tenido a Dios muy dentro de mi corazón y en mi entorno y en mis pensamientos. O sea, desde niña, todo lo bueno que me pasaba, le daba gracias a Dios cuando necesitaba algo, cuando tenía temor por algo, siempre le pedía. O sea, como que yo siento que bueno, de convertir o de cambiar sería algo en mi estilo de vida, cosas que yo sepa que tal vez no me beneficie mucho a mí, que tal vez no le agraden a él, pero sí, esa cercanía, gracias a Dios, siempre ha estado. Y ahora, pero también tengo que decir que desde hace un año y medio más o menos, el profesor Albert Mena nos invitó a un grupo, a un discipulado. El discipulado va a empezar ahora, okay, pero está muy informado, profesor. A uno le llega información, me llega tanta información que me genero problemas. Pero nos estamos reuniendo, porque nos estamos reuniendo con un grupo de jóvenes, donde sí, también, para gloria de Dios, hay unos jóvenes del medio también involucrados, y eso nos alegra mucho. Nos reunimos con un pastor, el pastor San Formedrano, que es una persona que se ha ganado mi cariño y mi respeto, un gran hombre de Dios. Y yo, bueno, yo crecí en la fe católica, en la iglesia católica toda mi vida, pero también iba a la iglesia evangélica porque tenía mis vecinitos evangélicos, o sea, todos los niños. O sea, crecí con una idea más que religiosa, espiritual, de Dios, de la divinidad. O sea, yo más que cumplirle a una iglesia, yo, la cercanía, lo mío es con Dios directamente. Entonces, si yo voy a la iglesia católica, yo puedo sentir la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Yo he conocido personas maravillosas. Mis primeras enseñanzas en la fe fueron en la iglesia católica, pero también si puedo en una iglesia cristiana, evangélica, también voy, y allá siento también la presencia de Dios, porque yo pienso que Dios no tiene que ver tanto con la religión, sino es la relación, exactamente, la relación que puedas establecer. Exactamente, así que eso está, gracias a Dios, se está encaminando muy bien para mejor. La fama. Eres mercadólogo. Sí, pero eso está actualizado. Sí, señor, estudiamos mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual salimos, gracias a Dios, con vida, porque, óyeme, qué barbaridad, ¿eh? No, con vida y sin ser pitcher. Sí. Por aquello de la piedra que hay que lanzar. No, pero yo pasé muchas cosas. No, nunca pitcher. Nunca pitcher. No, porque yo iba a estudiar, nunca piedra, no. Nunca jamás piedra. No, jamás. Y los valores. Pero los valores y el diálogo, ¿cómo va a ser? Los valores. No, pero eso sí, yo di unas escapadas, yo me le salvé una bomba lacrimógena. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Ay, profesora, tengo que contarle lo que me pasó. Que conste que no le di clase, ¿eh? Porque que todo el que viene aquí de menos de 30... ya me lo atribuyen como alumno mío. Pero eso es un privilegio, profesora. Pero tampoco usted no dio clase. No. ¿Le dio clase maternal? No. Por aquello de profesora. No, por aquello de profesora. Aquello de profesora, no. Tan bella, no. Y los valores. Y los valores, Diana. No, pero ¿qué ha pasado? Esto es terrible. Entonces, cuéntame de tu escapada en la universidad. No, en la universidad yo me volví... mi vida en la universidad fue como de película. Pero así fue mi vida. Y aprendí muchas cosas bellas en la universidad también. Sí, bueno. De hecho, ahí conocí a mi esposo. ¡Qué bien! Tu esposo, cuéntanos de él. Bueno, mi esposo. Mi querido esposo, nos conocimos cuando estudiábamos. Él estudió igual que yo, mercadeo. Es un mercadólogo. Sí, señor. Él y yo nos tocaba clase en el Liceo Unión Panamericana, ya que en la universidad a veces había extensiones en colegios, liceos. Sí. Y allí nos conocimos hace muchos años ya. Bueno. Sea valiente y dígalo los años. ¿En serio? Como 17 años. Nosotros estábamos terminando. No, ¿cómo que digo? Que estábamos empezando la universidad, era para parecer más jóvenes. Bueno, ok. Sí. Y allá nos conocimos y eso fue bueno. Él quedó loco conmigo. Prendado. Entonces, obvio, quedó prendado. Ay, en fin, tuve que aceptarlo ya, porque imagínate. Tuve que aceptarlo. Diana, porque no todo es trabajo, y entonces para divertirte ya el tiempo que haces. Bueno, yo soy una muchacha muy tranquila, me gusta mucho compartir con mi familia. O sea, cuando no tenía hijos, cuando no tenía mi vida ya familiar consumada, me gustaba mucho salir a bailar, porque me encanta un baile y un canto. Ay, me fascina el karaoke, me fascina cantar la playa. ¿Y ahora no sales a bailar? De vez en cuando, pero no tanto. Más reducido. No tanto, exactamente, porque me gusta mucho compartir con los niños, con mis niños. Me gusta más una salida familiar, mi esposo, mis hijos, que nos vamos a la playa, o que nos vamos a la finca de algún familiar, o que nos vamos al club, o que nos vamos lo que sea. Claro, de vez en cuando me doy mi escapadita, pero lo que más disfruto así sola es cantar los karaokes, el baile. Pero tú tienes que cantar un poquito aquí, Diana. No, pero por supuesto que quieren que les cante. Pidan, por favor. La que te sientas más cómoda. Y siempre me dicen eso y siempre me quedo que no sé qué voy a cantar. Es lo mismo siempre. Canta aunque sea la tabla. La tabla. 2 por 1, 2 por 2, 4. No, jamás. Tengo que decirlo. Vamos. Déjame ver. Bueno, vamos a cantar un bolerito, como los que le gustan a Don Jochi. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. ¡Qué bella! ¡Bravo! Me encanta esa canción tan linda. ¡Bravo! Gracias, un brindis. Bueno, pues por eso, un brindis por eso, un brindis por eso. Usted aprovechó y vació la copa. Obvio. Mozo, sírvame la copa rota. Bueno, Diana, okay, muchas gracias. Okay. Jefe, ¿usted permite que le diga a Don Julio? Sí, cómo no, cómo no. Yo le llevo a usted, yo le llevo algo. Yo creo que sí, un Don Julio. Yo Don Julio, ¿soporta? Yo le llevo, sí, yo le llevo algo a usted. Yo le gracias, Don Julio. ¿Cuánto yo le llevo? 10 o algo así, 10 o 15. 12. Ayúdamela ahí, hombre. Dígale 15. Chancémela ahí, que ella es juvenil. Claro. Claro. Bueno, saludos. Obvio, obvio. Muchas gracias, Diana. Ay, no. Qué corto, ¿verdad? ¿Cómo que ya? ¿En serio? Ay, tú no supiste, ¿verdad? Que el tiempo de la televisión es oro, los comerciales, los patrocinadores. Tienen que invitarme pronto, por favor. Pronto, to be continued. Voy a traer una peluca, vamos a hacer imitaciones, todo. Eso es. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, para mí más que un placer, de verdad que sí. Y un abrazo al profesor, dígale que no se pierda tanto. Al profesor Don Jochi, sí, al señor mayor. Sí, sí, y él sabe que hay deudas viejas. Le diré, le diré, le diré. Se lo diré ahora mismo, se lo diré ahora mismo. Comunico con él desde que salga de aquí. Salud, salud, salud. Gracias. Mencionar a Luisito Pie es mencionar el orgullo de República Dominicana. Un chico que trajo pues cobre, pero que supo ahora para nosotros. Bueno, la Asociación de Cronistas Deportivos lo acaba de escoger como el atleta del año 2016. Y la verdad que es un premio muy merecido. Y justamente tuvimos un encuentro en un restaurante muy especial para nosotros, como lo es justamente Victoria by Pearl House. Ahí conversamos. Y bueno, conocimos el alma de este joven a quien ha llenado de gloria a República Dominicana. Bueno, vamos a ver esa entrevista que sostuvimos con Luisito Pie, que la colocamos ahora de nuevo a propósito de esta premiación. Salud. Bien, señores, nosotros estamos en el Salón VIP de Victoria Pearl House, que es uno de nuestros lugares predilectos, como una segunda casa, por su club de vino, por la oportunidad que uno tiene aquí de compartir casi siempre con los amigos. Y hoy pues tenemos esta gran oportunidad de brindar por esa medalla de bronce que los dominicanos con todo orgullo hemos celebrado como una medalla de oro, y no es para menos. Y fíjense que tenemos entonces el privilegio de estar en compañía de Luis Pie aquí, pues compartiendo esta copita de tinto para conocer, pues en gran medida la historia de Luis, cómo se ha forjado Luis Pie. Me encanta, yo he seguido todas sus conversaciones, sus entrevistas, sí. Cómo se maneja este muchacho, cómo sintió esa bandera nacional. Esa foto fue hermosa, arrancó lágrimas. Esa foto con esa bandera nacional, pues por todo lo alto, porque me imagino que tú sabías lo que eso representaba para la República Dominicana. Sí, claro. Porque, bueno, hubo en Zimbabue, el presidente recibió los atletas. Están presos todos. Tremenda bienvenida. Están presos todos. Todos, no quedó uno. No quedó uno. Ni el abanderado que no participó en nada. Él quiere que devuelvan los cuartos que se invirtieron en la formación. Tremendo. Él pide un estado de cuenta. ¿Cuánto fue? Fue tanto. Sí. ¿Cuántos salen por cabeza? Y ya usted sabe el resto de la historia. Él quería una medallita, media medallita por lo menos, quería el presidente de Zimbabue. No le llevaron nada. Él dijo, está preso todo. Luisito, ¿cómo estás? Nada, feliz porque no fue nuestro caso. No vamos a estar presos ninguno. Se le trajo una medallita, nada, feliz. Medallita no, una medalla. No, una medallota. Una medallota. Gracias. Con mucho esfuerzo. Sí, sí. Y feliz de estar compartiendo esta bella tarde con ustedes y por darnos la oportunidad de llegar a su televidente y nada, aquí, abierta el diálogo sí. Con ustedes para... Luisito, ¿cómo tú te inicias en el taekwondo? Bueno, mis inicios en el taekwondo vienen por las amistades. Un muchacho de un barrio que se proyecta con grandes sueños de alcanzar y hacer realidad metas trazadas, que vio de un principio a Félix Sánchez como una inspiración tras ganar en los Juegos Olímpicos en Atenas. Voy a atletismo y a través del atletismo con mi compañero fui llegando al taekwondo y fui enamorándome poco a poco del taekwondo y hasta que llegamos y formamos parte de nuestra institución militar, la Armada Dominicana, que nos dio la entrada al equipo nacional por vía de nuestros entrenadores. Y nada, nuestra historia inicia, como quien dice, en el 2013 con mira a estos Juegos Olímpicos y wow. Hicimos realidad este gran sueño que Luisito, hoy está. ¿Qué tú sentiste cuando te colocaron esa medalla al cuello? Bueno, la satisfacción, como he dicho. ¿Qué pensaste? Bueno, yo pensé en ese momento, wow. En los momentos más difíciles de mi carrera y decir que valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena tanto sacrificio, valió la pena no solo mi sacrificio, sino el sacrificio de mi madre hacia mí, una persona que siempre ha tratado de no querer defraudarla, de decir, wow, tanto que yo me he esforzado para mis hijos sí. Y que ellos hoy en día no logren su sueño, no logren lo que por tantos días, tantas noches luché. Y nada, en realidad yo sé que fue de mucho agrado, de que para el país, para mi familia, y nada, feliz en realidad, cuando me vi en el podio, feliz, y busco la palabra para definir sí. Este momento. El himno. Es algo grandioso, ver a nuestra bandera entre estas otras banderas, es algo grande cuando yo miro y veo que me están colgando la bandera, la medalla, y luego ver mi bandera. Y lo más alto, para donde están países potencias, grandes países del mundo, están todos los medios más importantes y están esas cadenas televisivas que te transmiten el mundo entero. Entonces eso quiere decir que ahí en el mundo entero estuvo viendo esa participación, el mundo entero estuvo viendo nuestra bandera en lo más alto. Entonces nuestro mundo entero estuvo viendo a los dominicanos festejar en una grada, de felicidad una cosa que uno advierte desde sí. La primera entrevista y bueno, sí. Tú has estado en casi todos los medios y qué bueno, y todos los medios te han recibido con, sí. Con mucho orgullo, Pero me llama la atención desde el primer momento tu desempeño, la facilidad con la que hablas, pero el tino también con el que hablas, es decir, que no eres una persona que está improvisando ideas, que cada idea que ofreces es una idea con fundamento. ¿Cómo se produce esa formación, que aparte de la deportiva, que te lleva a desenvolverte así? Bueno, como nos vamos un poquito lejos de la deportiva, entonces tendría sí. que agradecerle a cada uno de estos maestros que me educaron en mi pueblo natal, Bayaguana, a cada uno de sus directores, y darle las gracias por abrirme la puerta y dedicar su tiempo para que hoy en la sociedad yo sea un joven que en realidad pueda tener ese desempeño que usted dice. Las gracias a Dios primero, a mi madre que me impulsó y a ellos que debe estar el senador de Monteplata, que no caben, sí, porque siempre ha dicho que son las mejores escuelas del país. Sí, entonces, creo que a ellos la gracia por realidad, bueno, depositar en mí esa educación y depositar en mí. Además de la escuela, ¿había tenido otra vinculación social, digamos, clubes deportivos, con iglesias? ¿Cuál había sido, digamos, en términos sociales tu vínculo? Iglesias, sí. Mi familia son muy, muy creyentes y siempre he visitado la iglesia, aunque ahora se me ha hecho difícil, pero sí, la iglesia, sí. Luisito, has mencionado a tu madre en esta conversación en 2 o 3 ocasiones. Para Luisito como ser humano, ¿qué valor entiendes que juega tu madre en tu formación, tanto como ser humano y como atleta? Bueno, decirle que ella para mí lo es todo. Es como yo hacer el ejemplo de un tanque de acueducto, de que hay que darle el agua al pueblo, y si ese tanque no existe, entonces es difícil que el agua llegue, porque ahí es que está, ¿me entiendes?, basado todo, lo que sustenta esa agua, lo que carga y tiene esa agua y la lleva al pueblo. Entonces, si mi madre, si no existe, entonces no existiera yo, y si mi madre no pudiera yo llegar donde he llegado, no pudiera ser trasladado donde he sido trasladado, porque con su poco apoyo, con lo poco que he tenido, me ha dado todo lo que haya podido, el gran apoyo que he recibido de ella, y aquí estamos. ¿Cuántos hermanos tiene Luis? Bueno, como te decía, en casa somos 5 hermanos, y tengo más 2 hermanos que son de parte de mi papá, okay, una hembra y un varón, que con ellos no me crié. Ok, ¿tú eres de los menores, mayores? ¿Qué? Bueno, en casa soy el mayor. Me sigue Bernardo Pie, que es también multimedallista internacional, que es subcampeón centroamericano, panamericano, sí. Y Bernardo, sí. ¿De Taekwondo también? De Taekwondo, sí. Para practicar el Taekwondo, ¿cuáles serían las características o las condiciones? Bueno, hay una serie de... No, pues no es que lo voy a hacer de allá, ¿no? No, porque el jefe me miró raro. Sí, yo creo que para practicar Taekwondo lo principal es, o cualquier deporte, creer que tú puedes y que tú das para esa disciplina, para dicho deporte, que tú puedes y que tú lograrás lo que tú te propones en dicha disciplina. Y eso es algo que proviene primero de la mente, de creer que nada es grande para tú alcanzarlo, y nada es tan lejos que tú no puedas llegar hacia él. ¿Sí? ¿Y el béisbol nunca te llamó la atención cuando, digamos, es el deporte que lleva a los multimillonarios, a las cosas que este país ha probado que consigue? Wow. Si te supiera que tal vez no me vi tan atraído por el béisbol, pero sí los consejos de la calle, muchacho, ese está tirando patas como un loco, vete para acá. Y nada, ese es un consejo que siempre... está como un loco, y vamos para acá, vamos para el play. Yo tengo muchos amiguitos que sí eran, como quien dice, dieron toda su vida en el béisbol. Tiene las manos, o sea, tiene esas extremidades largas, o sea, ha sido buen pitcher. Bueno, tal vez también no hubiese llegado tampoco. También. Entonces, nada, darle la gracia a Dios que me permitió, me abrió la puerta a un deporte que en realidad pude desarrollarme y llegar donde en realidad he querido llegar. Y aunque he apuntado más alto y sé que con la dedicación que se requiere y con la disciplina que hay que ponerle, llegaremos. Y nada, el béisbol, amante al béisbol y fiel apoyador de cada uno de nuestros jugadores. Pero esta es mi historia. Has hablado de tu historia. También de tu padrastro, de sus aportes. Háblanos de él y de tu padre. Bueno, qué decirte, que un padrastro que vale por un padre en sí, que en realidad yo digo, mi madre me ha apoyado, pero detrás de mi madre está mi padrastro que ha dado todo, y en realidad en cada gota de sudor en un escenario como este, en un Juego Olímpico, yo creo que cada gota de sudor mía, por ahí se debe reflejar también gota de sudor de mi padrastro, porque fueron muchas las luchas y que él en realidad forjó para hacer posible esto a través de mi madre. Y nada, mi padre en realidad, nosotros después que nos mudamos de pequeño con mi madre y mi padrastro, ha sido poco la convivencia, pero en lo poco que le ha podido, si no ha ayudado, pero en realidad tengo que reconocer ese gran padrastro que vale más que... Bueno, qué bueno, qué bueno. Una de las cosas que a ti te hace grande son esos sentimientos que tú tienes. Gracias, gracias. Debo confesar que estoy casi al dañar el maquillaje. Así es, así es. Cuánta ternura. Así es. Y cuántos valores. Así es, así es. Así es. Vamos a un contacto. Un contacto. Security Force. Proporcionar asistencia y protección personal en la vía pública las 24 horas, los 365 días del año. Ante cualquier desperfecto mecánico o situación de riesgo personal, en minutos, una patrulla de seguridad perfectamente entrenada y equipada estará a su lado para brindarle asistencia y protección. Security Force. Ilsa es un grupo empresarial dedicado a la importación y distribución de neumáticos, baterías y lubricantes, con la más alta tecnología del mercado, ofreciendo puntualidad y eficiencia en todos nuestros servicios. Con más de 20 años en el mercado, contamos con 7 modernos centros y amplias instalaciones destinados a todo tipo de vehículos. Nuestro personal especializado te espera. Visítanos en la avenida Luperón, en la zona industrial de Herrera, o en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. O llámanos al teléfono 809-537-0110. ILSA, puntualidad y eficiencia es lo que nos caracteriza. Bien, señores, nosotros estamos aquí en Victoria, Pearl House, con Luisito Pie, y la verdad es que estamos impresionados, ¿no?, con esta conversación con Luisito y con los valores, con lo que él ha sido forjado. Sé que tienes un futuro todavía por recorrer en el Taekwondo de muchos años, aunque casi todas las carreras en atletismo son cortas. ¿Cómo te proyectas en el futuro, Luisito? Bueno, primero es poner la carrera en la mano de Dios, porque en realidad yo vivo ahora mismo lo que tengo en mano, lo que he logrado, pero no puedo vivir en realidad en sí y hacer presente lo que es mi futuro. Ahora sí tengo la oportunidad de prepararme para el futuro, de vivir en cada entrenamiento, de vivir en el día a día lo que quiero proyectar en un futuro, pero no puedo asegurar ese futuro que todavía no ha llegado. ¿Cómo has seguido con la educación, con tu formación y el deporte? ¿Has tenido que suspender tus estudios? Sí, sí, sí. Bueno, aparte de dejar a uno su familia por meses, por días y y por semanas, como quien dice, para irse fuera del país a prepararse. Creo que el otro gran sacrificio es tener que dejar los estudios. ¿Dónde te ha ido a preparar, por ejemplo? ¿Dónde tú vas a hacer tu entrenamiento? La base de entrenamiento normalmente nosotros la hacemos en México, pero cuando nosotros nos vamos de... ¿Por qué? Por la altura. Por la altura, en San Luis Potosí. Pero cuando hay veces que uno... Bueno, mira a los Juegos Olímpicos. Nosotros tuvimos una gira por Europa que fueron como... de que iniciamos ya con mira a los Juegos. Una gira, finalizando el año, tuvimos otra gira Europa, África, y la base en realidad ya no es una concentración, pero esas giras son para prepararnos, para encontrarnos con competidores de fogueo. La base final ya es donde uno se concentra para entrenar y chocar con otros entrenadores que también van a buscar ese tope en dicho lugar. Y nada, como te digo, que ha sido difícil tener que retirar materia porque últimamente, ahora mismo duramos 2 meses, casi 2 meses fuera del país. Y hemos durado casi 3 meses también en base de entrenamiento, preparándonos. Ya es un cuatrimestre. Sí, un cuatrimestre de la universidad. Y nosotros no contamos en realidad con una aula virtual. ¿Qué estás estudiando? Educación Física en la Universidad Evangélica Nacional. Qué bien. Sí, sí. Luisito, háblame de ese en el combate, esos últimos segundos, cuando se produjo el empate. Bueno, un empate. Háblame con el corazón. Con el corazón. ¿Qué sentías ahí? Dijiste, bueno, mira, he llegado hasta aquí, pero ¿y ahora? Bueno, hablarte con el corazón en realidad es con el corazón. Sí, a ver. Sí, sí. Lo que sentí en ese momento, bueno, que dije, wow, no me lo creía. Y yo busco palabras a veces de decir cómo me sentí. Y me es difícil conseguirla porque fue algo difícil, porque ya tenía un combate en mi mano. Y ver que duré... El comeback, sí, vos vino de atrás para adelante. Sí, donde yo duré, son 3 rounds de 2 minutos. Una competencia, una pelea de Taekwondo. Y duraron, por ejemplo, 5 minutos 55 segundos ganando. Y un competidor te encuentra. Y faltando 5 segundos para completar y alzarte con la victoria. Entonces uno ve que eso prácticamente casi se le va de la mano. Yo lo que pensé en ese momento, wow. Y si él hubiese tenido 2 puntos y se me va por encima, ya no había tiempo. Y yo pensé de todo, hasta que el entrenador, yo quedé como quien dice impresionado, que no me lo creía. Y lo miraba a él celebrando, y yo, ¿y será verdad? Entonces mi entrenador me dijo, ven, baja, baja, que no ha pasado nada. Baja, baja, que no ha pasado nada. Y luego que iba a subir me dijo, ahora es el momento de darlo todo y tú sabes cómo hacerlo. Y sube a buscar ese punto. Pero luego que bajé, subí con la confianza y una gran certeza en mi movimiento, que sabía que podía obtener, que iba a obtener ese punto, porque él no me había marcado el peto. Y yo dije, bueno, si no me marcó el peto en esos 5 minutos, 55 segundos, o 5 minutos, o 6 minutos, nunca me dio el peto, simplemente por un error me dio. Entonces no me iba a ver el peto y sabía cómo ya hacerlo. Pero en un punto de oro todo puede pasar y entré con esa presión en la mente. Sí, bueno, te mudas a tu casa nueva, ¿dónde está ubicada ese apartamento? Aún no tengo la llave, no tengo... Pero ¿sabes dónde está ubicada? En la ciudad Juan Bosch, pero aún no tengo... Luisito, esa es tu casa, pero lo que tengo es algo grande, que es la confianza de que sí llegará. Pero tú no vas a renunciar a Monteplata. ¿Renunciar a Monteplata? Es que no, es un lugar que yo puedo estar en los mejores países, bueno, los mejores países que catalogan todo el ser humano, pero para mí el mejor país es donde yo me siento cómodo, que es aquí, ¿me entiendes? Entonces, decir que me siento cómodo aquí en mi país es como decir me siento cómodo en mi pueblo natal, de donde yo vengo, de donde está mi familia y toda mi gente. Aquí yo puedo andar donde sea y no me voy a encontrar en cada esquina un compañero de básico, un compañero del liceo, un compañero que estuvo conmigo en mis inicios en el Taekwondo, aquí no lo voy a encontrar. Entonces, creo que Bayaguana es el jardín donde en realidad... ¿Y no hay una señora Pie? Una señora Pie, sí, Marisol. Pie. Ah, sí. Hablemos de eso. Mi madre, Marisol. Ah, no. Eso como que yo le pregunto y usted me dice que está enamorado de la vida. Ah, sí. Ajá. Sí. Entonces, aguantaste el golpe allá y no me quiero responder la pregunta. No, sí, sí. No, porque si yo digo que no es porque estoy negando esa... ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí. No lo pongas aprieto. No, pero sí, sí. El campeón. Fuentes patadas. Pero sí, sí. Bueno, ¿te ves en el futuro con alguna escuela de Taekwondo? Puede ser. Porque en realidad uno no puede decir que no, y tampoco, ¿cómo te digo? Decir que no, no va a vivir de Taekwondo. También yo pienso ser profesional, pero mi profesión va de las manos con lo que hago. Y puede ser que en realidad en un futuro esté ayudando a nuevos jovencitos a que también luchen y alcancen lo que hemos alcanzado y lo que han alcanzado grandes otros competidores. Luisito, y háblame una parte cuando regresaste de Brasil. Bueno, yo creo que cuando regresé de Brasil eso fue algo increíble, algo que yo lo veía y tenía que pellizcarme o que abrir los ojos bien, porque encontrar tantas personas en el aeropuerto y encontrar tantas personas en mi pueblo luego de llegar, eso fue algo increíble. Y es que en realidad yo digo que tras un logro vienen muchas cosas bonitas, positivas. Tras un logro uno se da cuenta tantas personas que han estado ahí apoyándote. Y nada, y yo creo que tras esta victoria me di cuenta en realidad los millones de dominicanos que estaban... siguiendo no a Luisito Pie, sino a cada uno de los competidores que fueron a los Juegos Olímpicos. En realidad, para mí eso fue algo grandioso, decir, wow, estuvieron ahí apoyándome. Llegué y todavía aún están manifestando su apoyo. Al llegar a mi pueblo, para mí, yo me volví loco. Yo dije, wow, y me creí un político porque, sí. Dios mío, yo dije... Saludando. Sí, saludando. Y besito, sí, pero mucho, todo el pueblo fuera, yo dije... Que yo en realidad me sentía comprometido a seguir dando más porque en realidad tanto apoyo, tantas personas detrás de mí, felices con mi logro. Eso es algo que me decía que esperan más de mí y van a esperar más de mí en cada escenario y nada, estamos, sí, es algo que nos compromete. Esperamos. Y esas piernas que se desempeñan con tanto talento en el Taekwondo, cuando baila merengue, salsa, bachata se desenvuelven bien. Tú bailas como un campeón ahí. No, yo... ¿Qué medalla eres ahí? Tengo que prepararme. ¡Ay, baila malo! Tengo que prepararme. ¡Ay, baila malo el medallista! Me muevo nada más. Nada más me muevo. Tengo que buscar una profesora de baile. Sí, sí. Lanzó el reto. Sí. A ver quién me invita a su academia. Sí. Bueno, ¿y dónde tú guardas la medalla, Luisito? ¿La medalla? En la casa. Bueno, mi mamá la tiene toda la medalla. Esa medalla ya esperando que pase todo eso para allá. ¿Cuántas medallas tiene? Bueno, ahora mismo he perdido la cuenta en realidad, porque internacionales tengo unas cuantas medallas. Creo que tengo más medallas internacionales que nacionales. Porque desde que inicié en el 2013, por la gracia de Dios, solamente hemos venido de 2 competencias sin medalla. Y al año vamos hasta 4 competencias. Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y nada, espero en Dios que este nuevo ciclo que acaba de iniciar, que sea así, con las mismas bendiciones que me dio y más bendiciones aún, y confío en Dios que así sea. Qué bueno. Entonces sí, sigue sí. Ahora con más fe la preparación, claro, como si nada hubiese pasado. Como si nada. Es que... estoy viviendo el momento de este logro, gran logro, pero a sabiendo de que sé que ya es algo que está en el pasado, que ya no es algo que con la cual me soñé para vivir siempre, sino que está en mi carrera, es como te digo, una parada, la cual llegué y nada, me monté en el bus que me llevó en realidad a donde hoy en día estoy. Pero nada, ahorita nos montamos y nos montamos en otro bus para seguir buscando más. Qué bueno, sí. Qué bueno. Oye, sí, gracias por haberlo dado. Cuando se habla con el corazón se habla. Sí. Salud. Sí. Salud. Gracias. Bueno, gracias a Meridian. Ahí estuvimos con Diana Filpo en Meridian Centro de Ventas. Exacto, y a Luisito Pie que estuvimos en Pearl House, en Victoria by Pearl House, que estuvimos con Luisito Pie. 2 jóvenes y 2 conductores. Así es. Señores, feliz fin de semana para todos. Gracias.